¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor. Déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Ulises vuelve a Ítaca. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, ¿quién ejerce la jefatura política y presidencial hoy en la República Argentina? Segundo tema, la diputada doña Fernanda Vallejos. Tercer tema, el nuevo gabinete de ministros, algunos conceptos. Cuarto tema, la señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández. Quinto tema, ganadores y perdedores de las PASO 2021. Sexto y último tema, la Argentina Nación. Y nuevamente el título del programa de hoy, Ulises vuelve a Ítaca. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que dentro de la mitología griega, Ulises es el rey de Ítaca, el hijo de Laertes y Anticlea. Y dentro de la mitología griega, Ulises se casa con Penélope, la hija de Icario y Peribea. Del matrimonio de Ulises nace obviamente Telémaco, y recordamos que Ulises fue llamado a la guerra de Troya por Agamenón, el rey de Argos y Micenas. Y todos recordamos, señora, señor, que la guerra de Troya comienza cuando Paris, príncipe troyano, el hijo de Príamo, rey de Troya, rapta a Helena, la mujer de Menelao, el rey de Esparta, y que la guerra de Troya no solamente dura 10 años, sino que concluye cuando Ulises, por inspiración de Palas Atenea, la diosa de la inteligencia y la sabiduría, inspira a Ulises para construir el caballo de Troya al cual ingresan los príncipes griegos y pueden trasponer los inexpugnables muros de Troya. Y la guerra de Troya fue cantada por Homero, el celebérrimo poeta griego, allá por el siglo 10 antes de Cristo, más o menos año 1000 antes de Cristo, en su inmortal Ilíada. ¿Por qué Ilíada? Porque los griegos a Troya la llamaban Ilión. Y además, Homero canta la vuelta de Ulises a Ítaca en su inmortal Odisea, porque para los griegos se llamaba Odiseo, pero para los romanos Ulises. Y si bien la guerra de Troya narra la Grecia de los tiempos heroicos, Troya no solamente existió, sino que Troya existe. Troya era la capital de la Tróade, situado al norte del monte Ida, en el corredor del Helesponto, corredor marítimo y terrestre que comunica el mar Egeo con el mar del norte. Los reyes de Troya cobraban multimillonarias sumas de peaje por el tránsito marítimo y terrestre entre el mar Egeo y el mar Negro. Y Troya fue descubierta por los antropólogos alemanes Schliemann y Dorfel allá por el año 1870 en la colina de Isarlik. Y cuando Ulises construyó el caballo de Troya y estaba cegado por el éxito, estaba cegado por la victoria militar, luego de construir el caballo de Troya, es importante destacar, señora, señor, que el éxito en cualquiera de sus formas, la victoria en cualquiera de sus formas, llámese éxito en la familia, en el trabajo, en la profesión, en el deporte, en cualquier actividad del hombre, el éxito necesita de prudencia, de humildad, de justo medio, de paciencia y de equilibrio. Porque si no tiene el éxito esas virtudes, entonces el éxito se convierte en la tumba de los soberbios y en el cementerio de los desagradecidos. Porque el éxito en cualquiera de sus formas, señora, señor, es circunstancial, es pasajero. Se necesita sabiduría para llegar a comprender, para llegar a entender el éxito. Y el éxito necesita de la memoria inteligente. La memoria inteligente es la justa medida y el equilibrio del éxito en su faz
anímica, emotiva y psicológica. Y este programa, que el 21 de julio de este año 21 cumplió 21 años subsecuentes de vigencia en los medios de comunicación, cada tanto les habla a ustedes de la memoria inteligente. Para nosotros, memoria inteligente es aquella memoria que mira al pasado para corregir errores propios y desarrollar cualidades para transformarlas en virtudes. Memoria inteligente es aquella memoria que antes que denunciar errores ajenos, corrige errores propios. Y entonces Ulises, después de construir el caballo de Troya, cegado por el éxito, cegado por la victoria militar, decide subir a su nave con sus marineros y volver a su reino de Ítaca. Y no homenajea, no hace sacrificios al dios del mar, a Poseidón. Tamaña insolencia, la magnitud de tal desagradecimiento, es severamente castigada por el dios del mar, por Poseidón. Y entonces Ulises estuvo 20 años perdido en el mar. Estuvo perdido en Tracia, en el país de los cíclopes. Desde allá, desde el Cabo de Malea hasta el norte de África, a Túnez, llega al país de los lotófagos, donde había un fruto que era el loto, y cuando lo comieron los marineros de Ulises perdieron la memoria. Llega la nave de Ulises al país de los lestrigones, que estaba ubicada en la región de Formia, entre el Lacio y la Campania. Y los lestrigones, dentro de la mitología griega, eran gigantes antropófagos. Llega la nave de Ulises a la isla de Circe, la encantadora, la maga, que podía transformar el aspecto humano de los hombres en animales y además hacerle perder el juicio. Llega la nave de Ulises al país de las sirenas, pasa por la isla de las sirenas y dentro de este viaje mitológico de la Ilíada del inmortal Homero, llega al estrecho de Mesina, donde estaba el monstruo Escila, un monstruo que tenía forma de mujer y tenía piernas con cabeza de perro. Y también se enfrenta con el monstruo Caribdis. Caribdis era una especie de torbellino de agua que devoraba a los hombres. Y también la nave de Ulises llega al país de los feacios, donde es encontrado Ulises y sus marineros por Nausicaa. Nausicaa era la hija del rey Alcínoo, rey de los feacios. Les calma la sed, les calma el hambre, les dan una nueva nave y así Ulises, después de 20 años, puede llegar a Ítaca. ¿Cómo llega Ulises a Ítaca? Porque Ulises, dentro de la mitología griega, es la inteligencia, es la astucia, es la prudencia. Ulises llega disfrazado porque su reino de Ítaca estaba invadido por una serie de príncipes, vagos, deshonestos, cobardes y oportunistas. Y entonces llega disfrazado y el primero que lo reconoce es su perro Argos, después de 20 años. Y la pluma inmortal de Homero pone en boca de Ulises estas palabras que le dice a su perro: Argos, tú el primero en la carrera, hoy te arrastras a mis pies en muestra de tu amor olímpico. Y también es reconocido por su criado Eumeo, el hijo de Tesio, rey de Ciros, una de las islas Cícladas. Y Ulises, preso de la ira y del odio, mata a todos los príncipes. Y entonces Penélope, que siempre había visto en su marido a un hombre prudente, a un rey justo, a un rey sabio y misericordioso, Penélope le dice a Ulises lo siguiente: tú no eres Ulises, mi corazón no te reconoce, preso de la furia. Y la celebérrima pluma de Homero, el gran poeta griego, pone esta respuesta en boca de Ulises a su mujer Penélope en su famosa Odisea. Capítulo 19, versículo 5, 6, 3. Así le responde Ulises a su mujer Penélope: escucha mi sueño y juzga si ha salido por la puerta de barro
o por la puerta de marfil. Y seguramente usted en su casa, señora, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, Ulises vuelve a Ítaca, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Cada tanto repetimos, señora, señor, que este programa necesita de auspiciantes, necesita su colaboración. Y como tenemos multitud de visitas en todos los países del mundo, si quieren publicar con nosotros, tienen el mail a pie de pantalla y por supuesto que les responderemos. Muchas gracias. Y entonces Ulises, cuando su mujer Penélope le dice, tú no eres Ulises, mi corazón no te reconoce, preso de la furia, Ulises le contesta de la siguiente manera en la Odisea, capítulo 19, versículo 5, 6, 3. Escucha mi sueño y juzga si ha salido por la puerta de barro o por la puerta de marfil. Y entonces, señora, señor, salen por la puerta de barro el odio, el rencor, la venganza, los oportunistas y los desagradecidos. Salen por la puerta de marfil la prudencia que ilumina al éxito. Sale por la puerta de marfil la memoria inteligente. Sale por la puerta de marfil la valentía ante la derrota. Sale por la puerta de marfil la paciencia ante la adversidad. Salen por la puerta de marfil la inteligencia que clarifica el pasado para dirigirnos al futuro. Entonces, este programa les pide hoy más que nunca a toda la clase política argentina que escuchen los sueños de los argentinos y de la Argentina para ver si salen por la puerta de barro o por la puerta de marfil. Primer tema de la agenda nacional. ¿Quién ejerce hoy la jefatura política e institucional de la República Argentina? Después de la derrota de las PASO y consecuentemente con la carta de la señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, y el nuevo gabinete de ministros, es blanco sobre negro. Sabemos a ciencia cierta que hoy ejerce la jefatura política e institucional de la República Argentina la señora vicepresidenta, doña Cristina Fernández. El señor presidente de la República, don Alberto Fernández, tuvo la oportunidad política no de resistir presiones, sino de ser el verdadero presidente de la República. No quiso, no pudo, no lo dejaron, no se animó. Estas son conclusiones políticas que ya son parte del pasado. Pero este despropósito institucional, señora, señor, es menos grave que lo que pasaba antes de las PASO, que un día mandaba el presidente Fernández y otro día mandaba la señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, a blanco y negro, hoy a ciencia cierta, manda la señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández. Segundo tema de la agenda nacional, la diputada Fernanda Vallejos. Así como el machismo es la postura cobarde
y decadente de aquellos que se dicen hombres en su concepto con respecto a la mujer, el feminismo es la postura revanchista y rencorosa de aquellas que se dicen mujeres con respecto al hombre. Usted, señora diputada Fernanda Vallejos, es una feminista insolente. Usted es de aquellas feministas que hacen pipí y popó en la catedral. Sus conceptos irreproducibles en orden al señor presidente de la República, don Alberto Fernández, ya todos los conocemos y todos hemos padecido sus palabras. Usted, en calidad de feminista insolente, es aquello que, queriendo corregir la conducta decadente y cobarde de los machistas que tienen a sus mujeres en su casa como esclavas sexuales y como esclavas domésticas, ese machista decadente que tiene mal vocabulario y que tira piedra en las canchas, las feministas copian sus modales y su vocabulario. Usted, señora diputada doña Fernanda Vallejos, usted sí es la ocupa del Honorable Congreso de la República. Su vocabulario insolente no se corresponde con los de una diputada del Honorable Congreso de la República y menos aún con los de una dama. Tercer tema de la agenda nacional, el nuevo gabinete de ministros. Así como la pluma inmortal de los tres poetas del teatro griego, me refiero a Esquilo, Sófocles y Eurípides, nos marcan que los hombres transitamos desde la tragedia a la comedia y desde la comedia a la tragedia por nuestra soberbia y por no corregir nuestros propios errores. Yo le pregunto a usted, señora, señor, si el nuevo gabinete de ministros, en nombres puntuales, no es transitar de la tragedia a la comedia y de la comedia a la tragedia. Y le pregunto a usted, señora, señor, ¿qué puede saber el señor Daniel Filbus sobre ciencia y sobre técnica? Es como poner a un carpintero de astronauta, es como poner a un plomero de neurocirujano. ¿Qué puede saber el nuevo ministro de Educación, el señor Jaime Perisic, cuando es un profesor de educación física? Y el señor Aníbal Fernández, que hasta hace un tiempo decía que en Alemania había más pobres que en la República Argentina, y que decía y manifestaba que la inseguridad de la República Argentina era nada más que una sensación, este señor Aníbal Fernández reemplaza a la impresentable ex ministra de Seguridad, doña Sabrina Friedrich, que decía que ella no quería la seguridad de Suiza porque Suiza es un país muy aburrido. Pero el tránsito de la tragedia a la comedia y de la comedia a la tragedia no termina aquí, señora, señor. Al ineficiente ex jefe de gabinete de ministros, don Santiago Cafiero, ahora es designado canciller de la República Argentina. Yo lo recuerdo, señora, señor, que el canciller es el que ejerce las relaciones diplomáticas de un Estado, que en los países serios del mundo se exigen como mínimo requisito tener un conocimiento profundo de política, economía, sociedad y cultura de las primeras naciones del mundo, que se exige por lo menos saber mínimo tres idiomas y que además exige que el canciller sea un hombre geopolítico. Este programa, Ayer es Hoy, hace muchos años que insiste que no solamente les pide a los políticos que se transformen en estadistas, sino que estudien la ciencia geopolítica, que es aquella ciencia que enseña que la geografía de un país, por sus riquezas naturales, por su estatura política,
por su estatura económica y estatura social, puede influir y gravitar sobre otras naciones del mundo. En tal sentido, la Grecia de Pericles del siglo V a.C., la República Romana, el Imperio Romano, la Francia de Carlomagno, la Francia de Napoleón Bonaparte, los británicos, los rusos y los portugueses son verdaderas escuelas de diplomacia. Cuarto tema de la agenda nacional. La señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández. Hace mucho tiempo, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, lo hicimos en su primera presidencia, 2007-2011, y lo hicimos en su segunda presidencia, 2011-2015, y está en los archivos, porque este programa resiste todo tipo de archivos en nuestras redes sociales. Le decíamos y le volvemos a decir, su postura de soberbia y violencia con respecto a la política, su gula de poder político, su bulimia de poder político nos permiten seguir aseverando, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, que usted está gravemente enferma. Y la gravedad de su enfermedad se llama fundamentalismo mesiánico. Y el fundamentalismo mesiánico tiene esencialmente dos características. La primera característica es que lo único que le interesa es nada más que el poder. Y la segunda característica es que antes o después de cada fundamentalismo mesiánico, que venga el diluvio universal. Esto lo hizo Benito Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania. ¿Qué importa que sea de extrema derecha? Si que le gusta, señora, de extrema izquierda. José Stalin en Rusia, Fidel Castro, Chávez, Maduro o Ortega ahora en Nicaragua. Esta enfermedad de fundamentalismo mesiánico que tiene usted, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, es la causa de su bulimia y gula de poder político. Quinto tema de la agenda nacional. Ganadores y perdedores de las PASO 2021. Es evidente que el vacunatorio VIP, es evidente que la fiesta de Olivos, es evidente que un presidente sin carácter y una vicepresidenta que es violenta y mal llevada con respecto a la política han determinado la derrota del oficialismo en las PASO. Pero este programa, a contrapelo de todos los pronósticos, no cree que Cambiemos haya ganado la elección. Porque me voy a dirigir a usted, señor expresidente de la República, don Mauricio Macri. Y este programa resiste archivos. Entre los años 2016 y 2018 de su presidencia, este programa le dijo a usted por televisión que usted con su economía voló las cuentas públicas, aumentó las cuentas públicas en un 3.000%, determinó que cerraran casi 40.000 pymes en la República Argentina y su economía, señor expresidente don Mauricio Macri, pudo obtener del Fondo Monetario Internacional 50.000 millones de dólares a una economía que era insolvente y decadente. Señor expresidente de la República, don Mauricio Macri. Y entonces, señora, señor, ¿quién ganó, según Ayer Es Hoy y este conductor? Ganó el voto institucional, ganó el voto republicano, ganó el voto dignidad. Porque aún en lugares donde el justicialismo era absoluto y completamente invencible, el pobre en su gran mayoría no lo votó. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Thank you.
y último tema de la agenda nacional. En esta Argentina facciosa, en esta Argentina fragmentada, ¿cómo hacer de la Argentina una Argentina nación? Muy sencillo, señora, señor. Convertir la ideología en ideas. Porque la ideología es una posición subjetiva, particular y divorciada de la realidad y de la verdad. ¿Cómo seguir haciendo hacer que los discursos retóricos se conviertan en soluciones concretas para cada habitante de la República Argentina, del partido político que sea, sea Cambiemos o sea Frente de Todos? ¿Cómo seguir haciendo para que la Argentina Nación tratar de hacer un trabajo digno y bien remunerado? Y en última instancia recordar lo que hace mucho tiempo cada tanto compartimos con ustedes, señora, señor. Volver a don Alberto Sorel. Alberto Sorel, filósofo, historiador francés, que en su obra inolvidable, Europa y la Revolución Francesa, nos dice que nación es un proyecto de vida en común. Y entonces la gran tarea de todos los argentinos, la gran tarea de los partidos políticos de la República Argentina, si nación es un proyecto de vida en común, que nos, como nos dice don Alberto Sorel, hacer de la nación argentina una república y de la república una nación. ¿Y sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? No descubrimos la pólvora si decimos que después de estas PASO 2021, que son nada más que un mero ensayo de nombres, creemos que la Argentina ya tiene dos presidenciables 2023. En primer lugar, lo tiene a don Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que cada vez afirma más su liderazgo en Cambiemos, un líder de Cambiemos, un señor de la política, jamás un escándalo, jamás una injuria. Y también lo tiene a don Sergio Massa, que está revalidando seriamente sus pergaminos políticos, no solamente dentro del justicialismo, sino en una coalición oficialista, perdón, que está seriamente fragmentada. Sus gestos y palabras, sus palabras y gestos de unión y de concordia nos muestran a un brillante integrante presidente de la Cámara de Diputados. Y cada tanto repetimos, hace ya mucho tiempo, señora, señor, que en esta Argentina, donde se ha perdido la paciencia, donde se ha perdido el respeto y se ha perdido la prudencia, que a nivel del hogar, a nivel del trabajo, en el colegio, en el todos los días, las cinco palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Hay hace mucho tiempo también que este programa pide una política sanitarista de prevención de alcohol, de droga y de pastillas entre los jóvenes de 10 a 30 años, no para acusar, no para condenar, no para señalar con el dedo, sino para prevenir, sino para curar. Y también pedimos una política de paternidad responsable, que en el colegio secundario y hasta en la universidad se enseñe a los jóvenes, a la mujer y al varón, lo que significa traer un hijo al mundo, educarlo, estar presente, darle un buen ejemplo. Y más que nunca, más que siempre, le pedimos a la mujer que siga siendo leal a la esencia femenina, a la naturaleza femenina, porque la naturaleza femenina, en lo más profundo de su ser, es ejemplar en su prudencia, en su valentía y en su paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Cuándo Quijote es Cervantes Saavedra y cuándo Cervantes Saavedra es Quijote? Porque el escritor parece parte del personaje y el personaje es esencialmente el mismo escritor. En la primera parte del gaucho Martín Fierro, primera parte, canto 1, verso 14, así se expresa en la pluma inmortal de don José Hernández Martín Fierro. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica.
Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Y después de casi 40 años de democracia republicana, la Argentina tiene un creyendo de pobreza y tiene un creyendo de desocupación. 50% de inflación y 50% de pobreza. Que no nos piquen el alma con discursos retóricos. Que no nos quemen la esperanza con promesas incumplidas. La Argentina, señora, señor, yo lo quiero recordar a todos los genios de la actividad política, del oficialismo y de la oposición, que allá por la década del 50, en la segunda presidencia del general don Juan Domingo Perón, Argentina fabricaba el avión Pulqui 1 y Pulqui 2, un avión subsónico que llegó a desarrollar 900 kilómetros por hora. El Pulqui 1 y el Pulqui 2 del general Perón están en la costanera norte. En la segunda presidencia de Perón se fabricaban los barcos mercantes más modernos del mundo. En la década del 60, ya en la época de Frondizi o post-Frondizi, la Argentina fabricaba autos, fabricaba heladeras, no como ensamblamos ahora. ¿Por qué la República Argentina no fabrica autos, no fabrica heladeras? ¿Por qué no fabrica computadoras o por qué no fabrica celulares? ¿Dónde se ha visto el escándalo que una computadora berreta valga 100.000 pesos o un celular valga 50.000 pesos? ¿Por qué no tenemos flota mercante en la República Argentina? ¿Por qué no tenemos flota pesquera con casi 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico prácticamente virgen, que la flota rusa, la flota japonesa, la flota inglesa se lo está pirateando todos los días? ¿Por qué no federalizamos la economía? ¿Y por qué no hacemos como don Alberto Sorel cuando nos dice que Nación es un proyecto de vida en común? Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.